Se los prometí y está con nosotros José Vales, excelente periodista, amigo, compañero de nuestra tierna infancia en Lomas de Zamora, en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, universidad pública, gratuita, que nos permitió hacernos de un oficio y bueno, y poder bancar nuestras familias hasta acá, que es un montón en la Argentina y en cualquier parte del mundo. Bueno, y José Vales además trabajó, como les contaba recién, como corresponsal de América Latina, sabe todo país por país, nos puede contar porque estuvo, porque conoce a los protagonistas, y de repente, no sé, hubo un quiebre, algo pasó y se empezó a meter cada vez más con la ficción. Yo creo que es para sobrevivir a la realidad, que lo hacemos cada vez que podemos, los que tenemos el callo del periodismo en la sangre, pero es otra forma de contar, obvio, todo lo que estamos pasando y viendo. Nos va a contar quién es Jeremia Spasola, porque José Vales, ¿cómo te va, José? Hola, ¿cómo están? Acaba de publicar Un ladrón para recomendar, el tesoro mejor escondido del crimen organizado. Bueno, y lo tengo acá a la derecha en la mesa. ¿Cómo estás, José? No, es el crimen argentino. Si fuera organizado no sería argentino. Ah, mira, un ladrón, el crimen argentino. Yo dije el crimen organizado, no, podía ser colombiano. No, si fuésemos de otro lado, por ahí es organizado, acá es desorganizado. Acá es desorganizado, seguro. Bueno, contame cómo fue esta decisión de pasar del periodismo, de la cruda realidad a la ficción. Primero, uno no abandona nunca el periodismo. Yo soy periodista, sí. Dicen, es una novela, sos escritor, no, soy periodista. Agarrás el teléfono y ves las noticias como periodista. Bueno, pero lo que pasa es que a veces la realidad es más fuerte que la ficción, ¿no? Este puede ser el caso por el final que tuvo el amigo, pero vos ves que muchas veces la realidad supera la ficción, sí. No todos los días. Entonces la idea era contarlo, y yo nunca, creo que este es el caso, o el personaje, que hizo que yo no me diera cuenta, muy joven, que ya era periodista, ¿no? Era muy curioso. Y este era vecino, y siempre me llamó la atención, de pibe me llamó la atención. Siempre escuchaba su nombre, escuchaba hablar de él. Jeremías Spasola. Sí, el verdadero nombre de él es otro. Yo lo que hice fue respetar su tradición. Él, cuando salía a robar, siempre tenía una identidad falsa, ¿no? Nombre artístico, sí, pero iba cambiando. Entonces dije, vamos a crear un personaje para que, por lo menos ahora que va a hacer un camino por derecha por primera vez en su vida, intentar hacer un camino derecha en la literatura o en los libros, le respeté esa tradición, ¿no? Para respetarlo, sí. Le diste esa posibilidad. Me encanta, digo, más allá de la historia, del orillero, del caso, de que se te ve el sur bonaerense, sí. Digo, que como siempre que escribís, bueno, nada, esta mirada hace que puedas contarnos el entorno de una manera muy, muy real. Bueno, me colgué con el glosario de la tapa y la contratapa, que obviamente por la solapa donde está tu currículum es extendible, con todas las palabras del lunfardo, claro. Que no debemos olvidar, porque hablan de nosotros, ¿no? Y ese es lo que nosotros, ahí en el lunfardo está la mezcla de cultura que nosotros hemos recibido toda la vida en Argentina. Sí. Y aparte es un lenguaje que se usó, había el lunfardo, típicamente el lunfardo, los argentinismos, y el lenguaje carcelario. Entonces se me hacía muy complicado. Y muchas veces estuve dudando de si lo hacía, si lo españolizaba todo, y dije, no, tiene que estar tal cual. Y después fue una gran idea del editor de decir, bueno, todo esto lo tengo que poner aprovechemos la solapa que queda en blanco. Hermoso. Y quedó bien porque aparte te permite leerlo y tener el glosario a la mano. No, y acercarle también a los pibes los libros cuando uno los lee, están dando vuelta en casa. Sí. Y los chicos los ojean, los adolescentes, los jóvenes. Entonces, digo, es acercarles también ese mundo y tentarlos con el mundo que está dentro y con la lectura, por Dios. Tentemos a los pibes con la lectura que nos abre puertas. Tenemos que apelar al dogma Roberto Galán, ¿no? ¿Te acordás? ¿Cómo era? Bésense y lean. Bésense y lean. Yo tenía el hay que besarse más, pero me gusta el bésense y lean. Escúchame, José. Jeremías Spasola, como lo llamamos ahora, era alguien de Lampa, pero que la tenía clarísima en términos de por dónde pasaba la vida, de quién tenía que ser, de cuáles eran los códigos, ¿no? Códigos que se han perdido, se han roto. Sí, yo ayer lo hablaba con varios amigos, vecinos y también periodistas del barrio,
que decíamos, bueno, es el prototipo de una familia de trabajadores, de una familia de trabajadores que iba luchando por hacerse su casa, por crecer, por mantener a sus hijos, por enviarlos a la escuela. El prototipo era ese, él eligió el camino del delito como pudo haber elegido otro, pero él no concebía la vida sin esa adrenalina, él y el hermano, uno de los hermanos. Con lo cual, vos ves que ahí que había todo un bagaje cultural y una mística. Un bien hacer. Después la prensa se encargó de convertirlo en una especie de mito, porque bueno, empezó a ser famoso por culpa de la prensa, cosa que él se quejaba siempre, decía, me hacen demasiado cartel y no puedo trabajar, no puedo caminar tranquilo. Claro. ¿No? Y después fue quien fue, pero siempre buscando no que cada hecho no perpetrar daños colaterales, ¿no? Esa era la filosofía, la idiosincrasia. Cuando vos hablabas con ellos, saltaba eso enseguida. Uh-huh. De que siempre había que tener en cuenta que ellos tenían mujeres, hijas, hijos, ¿no? Y, por ejemplo, a la mujer no se la maltrataba. Y vecinos. Digo, y vecinos. A mí me gusta en el arranque esa anécdota, ¿no? De estos dos pibitos que para bancar las camisetas del equipo del barrio salen a... Bueno, a cirugiar un poco, a ver, y cómo él lo separa, o sea, bueno, a ver, yo lo hago, no me queda otra, me hago cargo, vos otro camino, ¿no? Sí, sí. Y esto yo no sé si todavía pasa, me da la impresión como que no es algo con lo que nos podemos encontrar hoy en el mismo barrio, en las mismas calles. No vas a encontrar, por lo general eso, puede haber alguna salvedad, no vas a encontrar eso, como tampoco vas a encontrar ese don de gente que cuando el hijo, que era de nuestra edad, y veía el cartel que tenía el padre, él también quería ser como el padre, típico. Viste que hay médicos que tienen, después el hijo tiene que ser médico, se llama igual que el padre. Bueno, esto pasaba el mismo caso, pero... también en el AMPA. Claro. Entonces, y él peleaba con el hijo para que no salga a robar. Entonces, como el otro insistía, él lo dejaba a 10 cuadras del lecho, le decía, vos te quedás acá de campana, levantá la toalla esta que te dejamos y ves un policía, y el lecho se perpetraba a 2 kilómetros de ahí. O sea, cuidaban a sus hijos, cosa... que muchos políticos no hacen, ¿no? José, vos estás viviendo en Madrid. En Madrid, sí. ¿En qué barrio andás en Madrid? Y estoy, para no extrañar tanto, estoy ahí en Guindalera, entre Guindalera y Salamanca, justo enfrente a la Plaza Vaperón. Mirá, ¿por qué no me sorprende, José? ¿Por qué no me sorprende? Me encanta que el destino te juegue esas pasadas. ¿Cómo es cuando volvés? ¿Cómo es venir a la Argentina... bueno, atender lo que por suerte seguís teniendo como una embajada, te diría, en San Telmo, que es tu coffee town. Ah, sí. ¿Cómo es volver y encontrarte, no sé, con la Argentina 2024, con Javier Milei presidente? Y es por un lado es duro, por un lado los primeros días son geniales porque te encontrás con los amigos, ¿no? Con las calles, con los aromas. Te metes en una pizzería en Corrientes para hacer migraciones, porque si no lees eso, no hay Buenos Aires. Oh, yeah. Y vas a ver a Racing, ¿no? Te encontrás con el amor de tu vida, bueno, todas esas cosas que pasan siempre. Después, con el correr de los días, viste, ya uno se desacostumbra a la mirada, a ver la realidad. Y vas a empezar a ver la gente en la calle, los problemas, el estrés, ¿no? El desorden, esa cosa que nos convierte... en napolitano que hablamos en español, ¿me entendés? Entonces se va como complicando un poco. Y acelera la presión, la sangre corre a otro ritmo. Sí, 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 empezás a comer a deshoras, todo lo que ya eso implica. Y la verdad que ver el gobierno este es una gran incógnita, por donde lo mires. Yo nunca creí que esto fuera a ser un gobierno libertario ni nada que se le parezca. Esto en todo caso... No sabíamos ni qué era ser libertario, ¿no? Tampoco sabemos todavía. Pero por lo que ves, lo que se está viendo es un menemismo 2.0. Claro. ¿No? Y menemismo sin guita, porque en aquel momento había todo para vender y hoy, como dicen los colombianos, chichiguas, ¿no? No, hoy ¿quién te quiere comprar? Se llama. Parte. ¿Quién quiere invertir acá? ¿Quién quiere aerolíneas? No, nada, todos miran para otro lado, salvo que se las regalen. El famoso regalada es cara. Claro, pero ahí está el problema. Entonces, estamos en... No nos da para más, ¿eh? No nos da tampoco intelectualmente, desde la filosofía económica, no nos da para más. Lo dijo Hoppe el otro día, el arqués de Tantomenta, ¿no? Milei. Lo dijo él, esto no tiene nada que ver con lo que nosotros propagamos por el mundo. Entonces yo creo que es eso, es un menemismo 2.0, ya vimos esto cómo avanza, cómo puede terminar. Y bueno, habrá que rezar el que crea, habrá que rezar en que
pueda meter un gol sobre la hora, aunque sea, para que la gente la pase un poco mejor, ¿no? Un poquito mejor. Y los pagos, porque viste que estamos con elecciones, que en México hay una mujer, uh-huh. Uno dice, ¿va a cambiar algo? Hemos tenido mujeres presidentas en la Argentina. Hace poquito tuvimos la reivindicación de Isabelita, no puedo creer. Cristina sigue peleando los liderazgos, ahí peleándose con Quintel, haciendo un acting. Uno no termina de creer que haya una pelea por el liderazgo en el peronismo, que no sabe qué hacer. Y tuvimos elecciones en Uruguay, y tenemos a Boric, sí, que era de izquierda, pero ¿qué es Boric en Chile? Como diría Leonardo Fabio, cuando a Leonardo Fabio le preguntaban qué es el peronismo, y te decía, el peronismo es. Que la mejor definición que yo escuché hermosa, sobre el peronismo, la se la escuché al loco Fabio. Boric es un político en ciernes, llegó muy temprano al poder. Tampoco ellos nunca supieron qué eran, ¿no? Eran un conglomerado de gente que pensaba que del lado progresista, pero tenías un poco de todo. Uh-huh. Y pagó su inexperiencia. Y los chilenos van a pagar con otro gobierno, seguramente de centro-derecha, su inexperiencia, porque todo indica. Eso es muy bueno. Fíjate que están tratando de desempolvar otra vez a Michelle Bachelet, a ver si la pueden medir. Ellos tuvieron uno medio parecido a Milei, ¿no? Katz, sí. Ese. Sí. Pero no prosperó. Está como fuera de carrera. Están buscando ahora con algunos intendentes del interior también, uh-huh, que empiezan a... Hay algunos, vos ves ahora, hay políticos que dicen que hablan con los perros, ¿no? Si el nuestro moda habla con, claro, la fuerza del más allá. Sí. Pero tampoco, el problema de Milei con los perros, yo digo, no se olviden que hay una agrupación en el peronismo que se llama Los Caniches de Perón. Todos han tenido su todos perro. Todos tienen su perro. Todo. No, todos tienen su perro. Es así. Y cuando vos la ves a Isabel reivindicada por la vicepresidenta, decís, muchachos, la chica... Parece Villarroel parece que quisiera cumplirle el sueño al almirante Massera, ¿no? Por favor. De ir ese sector ideológico con el peronismo detrás. Y ya hay algunos muchachos del peronismo que se van sumando. Y porque no ven, ella tiene poder, sí, no sé, yo pensaré, es la vicepresidenta, nos volvió a mirar, ¿viste? Estas cosas. Entonces, hay una parte que puede ser un jolgorio, porque vos decís, no puede ser, en serio. O sea, cuando nombran a Isabel Perón, no puede ser. Fue tan grave que hay una parte que era grotesca y otra parte que es... Abrió la puerta a la AAA, al terrorismo de Estado. Entonces, son metamensajes. Con los militares. Son metamensajes, ¿no? Son metamensajes que van tirando. Porque como no hay, tampoco hay soluciones. Vos ves que no hay soluciones. Entonces son todas bombas de humo. Entonces hay que seguir que la gente se entretenga y que la gente hable. Bueno, le cuento a los oyentes que estamos con José Vales, un ladrón para recomendar El tesoro mejor escondido del crimen argentino, su última novela que nos va a servir para rascar en el fondo de la cacerola de nuestras propias historias. Todos hemos conocido personajes de este tipo y está muy bueno reencontrarlos y vernos reflejados los argentinos en esta historia que cambió tanto en tan poco tiempo, en definitiva, en nuestras calles. Por suerte estamos con José Vales, periodista, corresponsal, escritor, y con una mirada muy, muy al detalle de lo que pasa en América Latina, porque de hecho ha vivido en muchos de los países sobre los que quiero que nos ayude a entender qué están viviendo. Vamos a México, vamos a este momento de México con una mujer al frente de la presidencia por primera vez en su historia. La verdad que es toda una novedad, no solamente que el hecho que sea la primera mujer... presidenta en la historia de México, en un país que hace gala de su machismo. Obvio. Yo siempre digo que es un falso machismo, porque la mujer mexicana es... Es aguerrida. ¿No? Es, ¿sí?, bien, bien chingona, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, pero el detalle en México es que se da un fenómeno en doble sentido. Primero, el hecho de una mujer presidenta y de una mujer debutando en el neopriismo, ¿no? Porque lo que ha hecho AMLO, o el PEJE o López Obrador... fue reestructurar, reconvertir todo lo que el se había... El viejo PRI. Exactamente, avanzado democráticamente en México en una suerte de PRI, una copia de lo que fue el PRI, ¿no? ¿Se parece en algo al kirchnerismo, en eso? No, siempre hubo muchas comparaciones entre el PRI y el peronismo, lazos que por ahí se podían tocar. No, tiene una salvedad, que en el PRIismo el presidente que se va, ¿no?, es ya una figura decorativa. Mira. Mientras está en el poder es una suerte de rey, no se lo discute nada, por más que tenga un cromosoma de más, pero no se le discute nada. Ahora, con el día que se va, pasa a ser... La gran incógnita es esa, si López Obrador... Va a jugar así. Va a ser a la vieja tradición o va a querer tener injerencia en el gobierno de Sheinbaum. Hasta ahora es muy pronto todavía,
la presidenta y su gobierno siguen siendo una incógnita, y el peje, como le llaman, está tranquilo, ¿no? El expresidente está tranquilo. Bien. Uruguay. ¿Qué está pasando? Vuelve la izquierda, 27 de noviembre, balotaje. Pero bueno, las chances de la ventaja para la izquierda está. Tendría que cometer errores muy groseros a lo largo de la campaña, que estas tres semanas, para perder la elección, claro. por lo que veo, ¿no? Fíjate que el fenómeno también, el uruguayo tiene un sentido común a nivel político, y la democracia uruguaya es tan distinta de la del resto de la región, tan sólida, tan normalita, ¿no? Uh-huh. Que esa especie del candidato del Partido Colorado que quería copiar a Milei en alguna cosa no tuvo éxito. Está sonando el teléfono. Esto es periodismo periodismo de verdad. Uno está siempre comunicado, señoras y señores. Pero bueno, pero suena de todos los rincones de América Latina cuando se enteran a través de la radio que José Vales está acá. José, ¿y Venezuela? ¿Cómo ves esta imposibilidad de reencauzar? No hay urna que pueda ser respetada en estas condiciones, ¿no? Por Maduro. No la veo. A Venezuela sí que no la veo. No le veo un futuro promisorio. Veo. Y aparte por la complicidad de toda la comunidad internacional, ¿no? Y digo complicidad, nada hacerlo, porque algunos se hacen los tontos, otros son directamente cómplices. Pero hubo gobiernos que lo que hicieron fue con un error político. Yo dije, le puede costar muy caro a Lula en las elecciones municipales, le costó el tema, le sumó en detrimento de la elección, uh-huh, el tema, el afer Venezuela, porque un político con la sagacidad de Lula, una cancillería como la de Itamaraty, que es una de las mejores del mundo, y que sabemos que en Brasil manda el Itamaraty mucho más que el presidente, sí, sí. Se comió la mague, como quien dice, en Venezuela con el tema de la elección. Y después tenés, la comunidad internacional toda. Por ejemplo, le dan un premio a los candidatos en la Unión Europea, pero la Unión Europea no te viene a reconocer al gobierno del mundo González. Sí, y de todas maneras, digo, a mí me sigue llamando la atención que no sé, que Edmundo González se instale en Europa y no se quede. Esta política que se ha hecho un lugar común, ¿no? En Venezuela, digo, no es la primera vez que se exilian porque corren riesgo. Nosotros diríamos, no, quédate y da pelea. Yo lo escribí y lo puse en estos términos. Le digo, al señor Edmundo habría que darle un libro para que conozca la historia de Salvador Allende, ¿no? Que prefirió inmolarse antes de regalar el gobierno, ¿no? Sí. Y vos cuando llegás a un momento, si aceptaste la candidatura a los 75 años y sabés que hay un pueblo que te está confiando su futuro, no te podés ir como se fue. No. Es la verdad que la oposición deja mucho que desear. Y después tenés el factor Estados Unidos, ¿no? Mucha oposición, pero hay un arreglo en la faja del Orinoco de Exxon que sigue adelante, uh-huh, y lo renovaron. Entonces, todo parece como si fuera una escenografía y lo que lo está pagando es el gobierno venezolano, el pueblo venezolano, en toda su dimensión. Totalmente. Bueno, José, me encantó que vinieses, aunque sea este ratito. No, espero que la hayas pasado bien. Muy bien. Que funcione bien el libro. Quiero ver más historias como esta. Calculo que es el arranque, es una saga. Seguro que vamos a tener más. Sí, lo quiero seguir viendo en acción. Sí, seguramente va a haber algo más. Y fue un gustazo y reencontrarte y estar aquí compartiendo con ustedes. Bueno, y trata de disfrutar de Buenos Aires de estos días, aunque cueste un poco antes de partir. Jueves a la noche te cuento. Ah, eso, contame el jueves a la noche qué tenés. ¿Qué tengo? Me dijiste que hay un encuentro. Ah, no, ese es a la tarde. Ah, a la tarde. Eso es Oscura Total, donde van a ver una serie de escritores de novela negra, de policiales. Ahí estamos invitados a hablar de nuestro personaje. ¿Por dónde se encuentran? Esto es en el Fondo de Cultura Económica, en la calle Costa Rica, enfrente de Plaza Armenia. Lindo plan. Y pero yo a la noche tengo el encuentro con el amor de mi vida, que ese es el que vale, ¿no? ¿Quién es el amor de tu vida? Racing. Así bajamos la persiana. Una hincha de Boca tampoco le va a estar dando tantos fuegos artificiales a esto. Pásenla lindo, que tengan una buena semana y nos volvemos a encontrar el martes que viene, sí, a las 13, en esto que fue y será Campo Minado. Chao.